Un día, al despertar, Thor descubrió que su martillo había sido robado. Le habían quitado su más preciosa propiedad, su martillo Mjolnir. Esta arma era la envidia de todos sus amigos y, lo que es peor, de sus enemigos. El robo del martillo de Thor. Rápidamente pidió consejo a Loki, el dios timador. Su astucia y sus artes para el engaño trascendían todo lo conocido. Loki le aseguró que él mismo intentaría descubrir al ladrón y recuperar el martillo. Fue a visitar a la diosa Freya para pedirle prestadas unas plumas de halcón que permitían volar al que se las ponía. Con esas plumas puestas, Loki emprendió su vuelo hasta el lugar donde creía que podían encontrar respuestas, la tierra de los gigantes. Después de una ardua búsqueda, Loki vio en una ladera a Trim, príncipe de los gigantes de hielo. Loki se acercó y lo interrogó astutamente. Pronto averiguó que Trim había robado el martillo y lo había enterrado para mantenerlo oculto por un tiempo. Según parece, quería conseguir algo a cambio del martillo. El gigante advirtió que solo devolvería aquel martillo si le presentaban a Freya, nada menos que la diosa de la belleza, vestida de novia y lista para casarse con él. Indignado ante aquella actitud del gigante, Loki regresó a la morada de los dioses y le comentó a Thor lo que había averiguado. Pensaron durante horas qué debían hacer. La diosa Freya, por supuesto, se negaba a casarse con el horrible gigante. Loki dio muestras de su inteligencia e ideó un plan. Disfrazarían a Thor con la ropa de Freya y le colocarían un velo en la cara. Loki, por su parte, iría vestido como la servicial doncella del dios. Llegaron a la morada del gigante y Trim les dio la bienvenida. El gigante los condujo rápidamente a la sala de banquetes, donde Thor, su supuesta prometida, se comió un buey, 8 salmones, 10 tartas, 20 dulces y 2 barriles de aguamiel. Trim observó con asombro tales conductas y Loki, para tranquilizarlo, le aseguró que la novia estaba tan loca de amor que no había sido capaz de probar bocado más de 8 días. El gigante, entusiasmado, trató de besar a su prometida, pero retrocedió horrorizado por la mirada de Thor, que le gritó que mantuviera la distancia. Loki, entonces, le explicó que esa era la mirada ardiente del amor. Finalmente, embriagado por la pasión y también por el aguamiel, el novio ordenó a sus sirvientes que presentaran el martillo sagrado para así poder consagrar el matrimonio. En el momento en que lo pusieron en la mesa, Thor lo agarró y, sin dudarlo, mató al gigante. Así es como Thor recuperó su martillo. Sus enemigos se lo pensarían dos veces antes de volvérselo a robar.